Chupi, yo espero de verdad de cora que el invento ese de la cajera del pavo funcione, ¿sabes? Nena, ¿cuándo una de mis ideas no ha funcionado? Mejor no me conteste, mejor no me conteste. Chupi, pero no te preocupes porque esto se va a llenar. Esto es la carrera de chupado. Y tú sabes que esto va a estar brutal, te va a llenar de participantes y los participantes consumen. Y si consumen, tu trabajo va a estar bien y chao, la volada. Y pues eso es lo que yo espero, eso es lo que yo necesito, porque ya el jefe a mí me reunió y me dijo que mis números tenían que subir. ¿Cómo que, como que tus números, nena, con todos estos chichos, subir más números? Ay, ese Julio cocina bien, ¿verdad? Ay, me gustan las mujeres con curvas así. Yo estoy esperando el chiste todavía para reírme. Nene, por favor, ¿qué te pasa? Estoy hablando de subir mis números aquí en el trabajo, las ventas, los números. Y que si no los subo, mira, caput. Y además, ¿qué te pasa a ti? Di que hablando de chicho y de no sé qué más. Si yo soy una mujer de carne dura, yo estoy rica. Rica y casi gano el Miss Bartender 2019. Ah, cuidadito con quien tú hablas y te metes, ¿sabes? Está bien, esto es cierto, Betty, esto es cierto, pero también es cierto que esto se va a llenar porque en las carreras del chupado, en la escuela siempre se llena. Bueno, pues así vamos que a ver. Se va pues a llenar, vamos a ver que se va a llenar y va a funcionar vamos todo. Vamos a ver. Mira, ya está llegando la gente. Ya está calma, vengan, entren. ¡Vienen para la carrera del pavo! ¡Vienen para la carrera del pavo! Gracias por ese entusiasmo. Empezame los relevos. Vamos a pasar ahora unos relevos por si acaso ustedes están corriendo y se caen y se rompen todos los dientes. Pues, eso es para que no me incumba a mí. Hola, bienvenidos oficialmente a esta subaja Megan de City. Luego. Tú me estás mirando mucho, ¿ah? ¿Reconoces estas carnes duras y ricas, papá? Sí, soy yo. Casi Miss Bartender 2019, Betty Lichu 2020, vuelvo el año que viene, corillo. Toma. Ay, Chupi. Betty, yo te dije que te iba a funcionar. Bueno, Dios mío, ¿verdad? Ok, llenen eso. Mira, Mau. Esto es sencillo. Conviérteme en dinosaurio para que venga un meteorito y me extinga. O te la voy a poner más sencilla. Conviérteme en pavo para que me den para abajo en este mes. ¿O no? Mira qué facilito, conviérteme en media vieja para que se me estire el elástico y esté siempre en baja y me boten a zapacón. Mau, te veo bien happy, contento hoy. Sí, estoy bien feliz, claro que sí. Me llamaron por trabajo. ¿Qué? Ay, bien. Es que, Chupi, tú no tienes celular. Ese no es el punto. La cosa es que es un trabajo brutal preparando pavos. Ah, espérate. Mira, wow, espérate, porque si es preparando pavo, el pavo todavía no ha pasado, o sea que todavía tienes trabajo. Sí, pero no, porque es atendiendo órdenes por teléfono. Chupi, tú no tienes teléfono. Ese no es el punto. Dios es el teléfono mío. Del restaurante. Déjalo terminar, por favor. Exacto. Mau, pero yo no veo nada malo con eso, porque eso es contestar llamadas, escribir información, contestar llamadas, recibir información, escribir información. Exacto, o sea, no hay nada como que difícil ahí. No, yo lo sé, si yo estaba atendiendo las órdenes lo más bien hasta que recibí una llamada. Ajá, pero ¿cómo vas a recibir una llamada si no tienes celular? Ese no es el punto, te dije que era de restaurante. Ok, y estaba lo más chilling, bien chévere, súper bien, atendiendo la llamada hasta que recibo una llamada que era para una orden para una cena de Thanksgiving de mi ex. Ay,
y ya, ahí fue, ¿verdad? Me imagino que no pudiste tomar la orden y ahí se fastidió todo. No, yo estaba tomando la orden lo más bien, bien chévere, aguantándome para no decir ninguna grosería. Ajá. Hasta que ella me preguntó qué tenía de relleno. Y le dije... ¿Qué? No, no me digas que le dijiste. No me digas que le dijiste. Ay, te botaron. Sí. Pero ahora que me acuerdo, dejé mi celular allí. Chupi, tú no tienes celular. Ese no es el punto. Dios mío, ¿qué nene. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está regalando? ¡Ay, Mau! Chupi, Chupi, esto es la carrera del chupapo. ¿De verdad? Sí. ¿Y qué van a regalar? Chupi, ¿cómo que qué van a regalar? Pues obviamente un pavo vamos a regalar. ¿Qué vamos a regalar? ¿Una cucaracha? Un pavo, nene. Pues yo quiero participar. ¿Qué tengo que hacer? Es que no puedes participar porque tú no estás vestido como para correr en una carrera del chupado, ¿verdad? Mira, muchacho, por un pavo, yo corro sobre vidrio, descalzo, sobre tizones encendidos, carbones encendidos. Ay, pues está bien, Mauricio. Dale, ¿qué tengo que hacer? Solamente llena este relevo. Okay. Pero espérate un momento, que para inscribirse en la carrera del pavo hay que pagar 5 pesos. Ok. Pero los clientes fijos no tienen que pagar. Precisamente, Mauricio no es un cliente porque él viene aquí a ocupar espacio nada más. Okay. Pero lo puedes poner en mi cuenta, Mauricio, y yo okay. Le pago. Bueno. Está bien, Mauricio, te voy a deducir de la planilla, ya eres como un hijo. Ya, me hago para llenar. Quítale un bolígrafo a uno de ellos. Déjame uno. Ya tú llenaste. ¡Dale! ¡Adivina que le traje! Sí, pero esto es para la venta, esto no se lo pueden comer. Okay. Esto es para tenerlo aquí para venderlo. Carlos, ajá. Carlos, hoy va a haber aquí una cajera del pavo. Sí. ¿Te querías apuntar? No, yo lo sabía, ya yo estoy listo. ¡Carlos! ¿Estás listo? Sí, ya yo estoy listo para la cajera del pavo. Pues mira, tienes que llenarle un gelebo de estos. Ah, espérate un momento. ¿Qué pasó? Ojo. ¿Tú le pediste permiso a Linda? Ajá. ¿Qué pasa? Yo soy un caballo loco. Ah. Yo no tengo que pedir permiso a Linda. ¿Entiendes? Yo hago lo que a mí me dé la gana. Está bien, le pedí permiso a Linda. Ok, pues toma. Mira, ¿y qué van a regalar? Una gallina. ¡Una gallina! Sí, es la carrera del pavo. 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 ¿Qué tú crees que van a dar? Ah, sí. Pavo. A mí siempre me gustaba participar en la carrera del pavo en la escuela, pero yo nunca ganaba. No. Yo nunca ganaba, no, pero para esta me preparé bien para participar y ganármela. Wow. Ay, me imagino que te preparó bien entrenando barriendo. Pues mira que no. Esta vez no. Me entrené mapeando. Y también me entrené con una toalla en el piso, secando el piso. Y también me entrené limpiando el screen. Y también pasando la máquina de cortar grama. Ahí alando. Vamos, ala. Vamos. Cuádriceps, hantri. Tú sabes que mi ex, cuando el jardinero recortaba el patio, ella siempre iba y le llevaba agua. Y después me enteré que el jardinero la hierbaba, pero dentro de la casa. Y dejaba siempre un hormiguero en el lado mío de la cama. Oye, Carlos, te tengo un chiste bien bueno. Oye, esto. Yo tengo un burrito y le pongo una sábana. ¿Qué tengo? Un burrito sabanero. Mira, aquí tienes que, para poder estar en la carrera, tienes que ir a un relevo. No, yo no voy a relevo, yo voy solo, yo voy a ganar el pavo, yo entrené mucho. No, Carlos, Chupi, que tienes que llenar. Relevo. No, porque yo no voy a relevo, yo no voy a compartir el pavo cuando lo gane entre 3 o 4 personas. No, yo sí, no quiero ir relevo. Claro que sí, ya entendí, amigo. Toma, bébete eso. ¿Ves a esa Marta? A los pendos. ¿Cómo? Okay. Señor, yo no te pido que me des. Solo ponme donde hable. Se acaban y no las pruebo. Muchacho, mi lema de hoy es sencillo para que te lo aprendas. Hoy estoy como pavo. Lo mismo te doy carne que relleno. ¡Bello! Y muchacho, ya salió
Lo tengo aquí. ¡Oh! Lo tengo en la mano. Lo tengo en la mano. ¡Ah! Ya está el libro. El 2. Así estoy encendido. Óyeme. Y voy a tener que hacer el 3 porque se me acaba de ocurrir una ya navideña. ¿La quieren escuchar? Ay, Dios mío. Escúchense esto para que aprendan. Estaba esta gente dando parranda. Ok. ¿Verdad? Dando parranda, iban de casa en casa. Tenían esa noche, tenían 5 casas para dar parranda. Oh, ¿qué pasó? ¿Sí? Llegan a la parranda, gritan para la parranda. Y el de la pandereta, mano, empezaba a tocar y se cansaba. Oh. Oye, tenían que parar la parranda porque el tipo tenía que descansar la mano. ¿Cómo? Oye, el tipo empezaba. Tum, 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 ay, 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 ay. Y se cansaba y paraban. ¿Qué hicieron? Para la próxima vez. Contrataron a otro tipo, lo pusieron a tocar la pandereta, gritaron y empezó. ¡Tum, tum, 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 tum! Y ese tocó toda la noche. Ok. Moraleja. Si tú quieres gozar de verdad, búscate uno que te dure toda la noche. Toda la noche te raca. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Larga, y vamos a tener una cajera del pavo. ¿Tú quieres participar? Pues claro que no. Porque... Pero... ¡Oh, claro que sí! ¡Claro que sí! Una pregunta. ¿Está bien? A sudar. Mira, una pregunta. Una pregunta, ¿qué hay de premio en esta carrera? Pero, una cabra. ¿Qué tú crees? Es la carrera del chupavo. O sea, que yo no voy a estar aquí regalando una chancleta. Está bien, tiene que ser tan. Es que me quieres ir harto ya con esta pregunta. Está bien. Relájate, nene. Tú sabes que yo tenía una doñita, oye, que le encantaba correr en todas esas carreras del pavo. ¿Verdad? Oye, siempre, nunca ganaba, pero siempre corría. Y cuando ella llegaba triste, yo le daba su premio, le daba el pavo. Se le subía el ánimo rápido, Dios mío. Tú sabes que a mi ex yo le preparaba su pavo, pero otro le daba el relleno. Oye, ahora que lo pienso, ella nunca comió. Con razón, nunca comía. Otro la rellenaba. Bueno, yo Linda, no. Linda y yo cuando la salía el pavo, decía, yo me ponía así, decía, ¡en su marca! ¡Linda! ¡Estaba linda! Sí, yo le hacía, no, y ella, sí, mira, sí, sí, mira. Estaba. Entonces, sí, me hacían, avanza. No. Entonces, yo le hacía, deja el pavo, decía. Entonces, hemos gozado. Linda atrevida. Linda atrevida. Carlos Pende Jiménez, ¿se puede saber qué demonios tú haces contando mis cosas? Ah, y te ríes. Encima te ríes. ¿En serio? ¿Qué? ¡Burrito sabanero! Porque el burrito y la sábana que es como que se ropa. ¡Burrito sabanero! Carlos, ya estoy hablando, Carlos René. Me echaré yo ahora con esto todo. Mira, está bueno. Carlos, ya. ¡Seriedad! ¡Carlos! ¡Ya! ¡Concentración! ¡Carlos, ya! ¿Qué está pasando aquí? ¡Tenemos una cajera del pavo, señor! ¿Ah, sí? ¿Y cuál es el premio? ¡Tú la iguana! ¿Qué? I wanna tell you something, comadre. Que el regalo es un premio, el premio es un chupado bien grande y gordito y bello. Pero ¿ah, sí? Pues fíjense, ustedes saben que en la escuela yo siempre ganaba la carrera del pavo. Eso era año tras año. No había quien me ganara. Desde la escuela elemental, yo era la que ganaba la carrera del pavo.
Es más, quiero participar. ¿No trajiste tenis? Yo siempre ando con una muda de ropa en el carro y con tenis. ¿Y qué tú haces con...? ¿Qué tú haces con una muda de ropa en el carro? Y con tenis. Por si me ensucio en el trabajo, ¿cuál es el problema? Oye, esa es buena idea. Oye, ¿verdad? Oye, no hay nada, nunca se va a ocurrir. Mira, me voy a ir a cambiar. Vengo pronto. Sí, me voy a cambiar, va a participar. Bonito sabanero, bonito sabanero. Calma, ya, eso fue como 45 minutos. Por la carrera del pavo. ¡Ay, hola! ¡Hola, bienvenida! Encantado, un placer. Aquí está el relevo de responsabilidad para que lo firme. Gracias. Perfecto. Mira, ¿y qué es lo que uno se gana? ¡Un lechón, nena! ¡Un lechón! ¡Esto es lo que se gana aquí en la carrera del pavo! ¡En la carrera del pavo se gana un lechón! Y si no quieres un pavo, te puedes quedar. Y si no lo quieres, pues te puedes ir yendo. ¡Luiso! ¿Tú eres Luiso? Sí, ese es mi nombre, no me lo gastas. ¿Te acuerdas de mí? ¿Jennifer? Mamá. Yo no me acuerdo de ninguna Jennifer, porque la única Jennifer que yo conozco es J-Lo. 5, 6, 7, 8. If you have my love and my rage, you run my rascal, you run from me. Can you be shooting? Y estudiamos en la elemental juntos, chicos. Mamá, te dije que no me acuerdo de nada. Vamos, vamos todo el mundo ahora con sus números. Ok. Si firmaron el relevo, tienen sus números. Cojan su número, pásalo para atrás. Con un número, pásalo para atrás. Dale el número a los muchachos. Un número para ti. Y un número para ti. Yo no quiero tu número. Carlos. Ay, pues está bien. Carlos, pues ¿qué número quieres? Yo quiero otro, no quiero. Toma este, toma este. Yo no quiero este número. Dame este. ¡No me vas a quitar de aquí! De verdad me estás reventando. Estoy aquí, ¿qué está pasando aquí? ¡Ah! Aquí nadie le grita a mi nene, ¿ok? Lindo. No, linda. No, yo te escuché de afuera mientras me... Lo que pasa es que no quiere decidirse por el número de la cajera. Está bien, pero no tienes que gritarle. Aquí nadie le grita a mi marido. ¡Yes, sir! Carlos, mi amorcito, que... ¿Qué número tú quieres, mi amor? Este nene me dio este número que yo no quiero porque me da mala suerte. Ok, pues ¿cuál tú quieres, mi amor? Y queda otro número que no sean estos. Ok, pues toma este. Aquí tienes este. Yo quiero otro número. Porque este número no lo quiero. Ok, otro número. Aquí tienes este. Este está mejor. I don't know about this number. I don't like this number. I don't another one. ¿Este está bien? ¡Cállate ya! Con el permiso. Ajá. Pero tú dijiste que nadie le gritaba a Carlos. Nadie más que yo, ¿ok? Se va sin número. ¡Para la ñoña! ¡Nos vamos! Vamos allá, Doñi, voy a ir. Vamos, salgan, vamos por ahí, claro que sí, vamos a correr la carrera del pavo, dale. Ay, Dios mío, ya yo tengo mi pavo. ¿En serio tú no te acuerdas de mí? Nena, te dije que no me acuerdo, yo no me acuerdo de lo que hice ayer, imagínate. Tú y yo estudiamos en la elemental juntos, ¿no te acuerdas de esta cara? Ay, no me acuerdo, nena. ¿En serio que tú no te acuerdas? Vivíamos en la misma urbanización. ¿Qué? ¿Tú vivías? No me acuerdo. Si éramos mejores amigos. Tiempo. Ay, no, no me acuerdo. Ah, de esta no te me escapas. A ti te gustan los macarrones con extra cheese. ¡Ay, me encantan los macarrones! ¡Claro que sí! Claro.
claro que me encantan, como tú sabías, Héctor. No, no me digas, dame una vueltita. Dame una vueltita. ¡Ay, Dios mío! ¡Carmen! ¡Tú eres la hija de Carmen! Mami, Carmen, ay, sí, ahora te acuerdas. La que tenía un hermano bello. No, sí. no, que tú y yo nos pasábamos jugando juntos y siempre estabas en casa. Ay, sí. ¿No te acuerdas de mí? Me acuerdo de ti que yo empecé a maquillarte y te peinaba y de todo. Y déjame decirte una cosa, que nadie me ha maquillado como tú. Ay, gracias, gracias. Ay, pero ya sabes cómo es. Mira. Yo te tengo que contar, bueno, confesar algo. Ay, cuéntame, cuéntame, especialmente que es de tu hermano. No, chico, que es de mi hermano. Yo siempre tuve como un crush contigo. Estás bien loca, nena. Si supieras que cuando siempre estábamos juntos y, ¿verdad?, nos mirábamos, yo imaginaba que tú eras mi novio. ¡Ay, qué imaginación! Las cosas que imaginaba. ¿Qué te imaginas? Bueno, básicamente fuiste mi primer amor. Ay, es que yo desde pequeño era hermoso. Y de grande, soy más hermoso aún. Ay, sí, es con la misma cara, qué bello. Sí. ¿Recuerdas que un día estábamos jugando? Bueno, me molesté contigo porque te robaste mi carro de Barbie, pero ya yo te perdoné. Ay, pues claro, sí, sí. Eso dice que eso, cosas se olvidan. Sí, no, pero en serio, tú fuiste mi primer amor. Chupi, yo sé que esto dicen que el primer amor no se olvida, pero tú estás loca. Definitivamente. Y realmente no puedo, la amistad sobrada de confianza. No, espérate. Yo te dije a ti que pensé que tú eras mi novio, te imaginé, pero siempre me quedé con ese deseo de, ay, de sentir tus labios. Chupi, está bien, 3, 2, 1. Déjame aclarar algo aquí. Nosotros llegamos último, pero sí, todo tiene una razón. Sí. Lo que pasó fue que cuando paramos a correr, vimos un kiosquito. En ese kiosquito había los vasitos de carruchito. Sí. Y yo dije, Doñi, ¿quiere un carruchito? ¿Y qué ella dijo? Yes. Pues fuimos para allá, pedí un vasito de carrucho. Hay que bajar el carrucho, ¿verdad que sí, Doñi? Porque se le quedó empuchado. Le metí un Mavi caliente. ¿Qué culpa tengo yo detrás del cilindro de gas? Pero a pesar de todo, llegamos a la meta. Moraleja, siempre que te den meta, mientras más meta, mejor. Déjame irme para allá. ¿Terminaste con la moraleja? No, estás explicando que no llegué último. Bello, o sea, tiene una razón de ser, nos paramos. Qué terriblito, ¿ah? ¿Tú sabes qué es lo que a mí de verdad me tiene como consternada? Que es que yo de verdad yo no puedo creer que tú me hayas ganado a mí. Yo, esto no me cabe en la cabeza, porque es que a mí esto nunca me había pasado. Y tú con esa condición es como que es imposible. Pero es que la verdad es que tú ibas bien a las millas. Tú estabas corriendo a una velocidad como si hubiese visto un muerto. Lo que vi fue una viva. ¿Eh? Y corrí más rápido como si hubiese ganado el San Blas. No puedo con esto, pero mira, antes que nada, gracias por yo ganar, Betty, gracias por el pavo, pero quiero hacer gracias una donación. Gracias por yo ganar. Gracias por darme el pavo. Ah, ok. Es que fue lo que dije. Gracias por yo ganar. Dijiste gracias por yo ganar. Pues gracias a todos, lo porque dijiste. Salí corriendo y gané. Pero quiero darle entrega
Gracias. Quiero darle entrega, no a ti. Carlos, por favor, quiero darle entrega a este pavo, a alguien que yo vi en la carrera, que me rompa el corazón cuando lo vi quitándose sus zapatitos para correr para que no se le dañara. Y corrió descalzo por esa brea caliente. Quiero darle esto a la persona con la suerte más horrible que conozco. Mi mejor amigo Mauricio. ¡Ay, perdón! Pesa. Pero no, de verdad, te lo agradezco, pero no es que yo no pueda aceptarlo. No puedo aceptarlo, no. Mauricio, por favor, no seas orgulloso, adelante. No es por orgullo. Ah, no. ¿Cómo pago que yo voy a hacer si yo no tengo estufa y qué me voy a meter? ¿Cómo yo me digo que no quería salir?